Hello, good evening. Hello, Manuel, how are you? Hi, Marlon. Hi, Martha. Hi, Walter. Hi, teacher. Good evening. Good evening, good evening, everybody. How are you guys doing? Hi, good evening. All right, I'm glad to see you guys getting ready for the class. Do you have any question before we start the class in regarding to the material that we went over yesterday? ¿Tiene alguna pregunta acerca del material que vimos ayer? ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿Vamos bien todos? Yes. Very good, very good. Excelente. El examen. Okay, only the test. The midterm. Yes. Okay. We made together. Yes. I don't listen, teacher. Good evening. No se le escucha, Tich. ¿Y ahora se me escucha? Pues sí, ahí sí. Me van a decir que he estado hablando todo ese tiempo y nadie me estaba escuchando. My goodness, y ahora para decir, repetirles todo lo que dije. Ok, bueno, les estaba diciendo que si había alguna pregunta de lo que hicimos ayer, yesterday, acerca de la plataforma o alguna cosa que no les haya quedado claro de ayer, hoy vamos a ver bastante información. Vamos a ver acerca de profesiones, actividades, qué es lo que hace el profesional, en qué lugar practica esas actividades y cómo es que vamos a formular nosotros las oraciones. Aparte de eso, vamos a ver las WH questions, que son las siete WH questions que usamos nosotros para obtener información. Luego vamos a trabajar con adjetivos, cambiando los adjetivos del lugar para hacer la pregunta, la misma pregunta, pero de un diferente punto de vista. ¿Okay? También vamos a ver el do y el does otra vez para poder, si hay alguna cosa que no ha quedado claro, lo vamos a aclarar. ¿Okay? El do y el does. ¿Okay? Dicho eso, hi Luis, ¿cómo está? ¿Todo bien, Luis? Hello, teacher. Hello, ¿todo bien? Oh, very good. Okay, very good. Okay, entonces, what do you do? Yes, eso sería una pregunta así, what do you do? En caso de que les hagan esa pregunta, se la pueden decir también, what do you do for a living? Yes, pueden decir, what do you do? ¿Sería? O también le podemos decir, what do you do for a living?
también se puede preguntar de esa forma, ¿verdad? En caso de que le quieran preguntar acerca de su profesión. En el caso mío, yo diría, I am a teacher. Yes. O también puede decir, I work as an English teacher. I work as an English teacher. Puedo decir así, ¿verdad? En el caso de que me diga, oh, what do you do? Oh, what do you do for a living? Oh, what's your profession? También podemos decir eso. Yes? What's your profession? Profession. Podemos preguntar también así. En caso de que alguien no les entienda a ustedes, cuando le dicen, what do you do for a living? Usted puede decir, oh, what do you do? What's your profession? Yes. O what kind of work do you do? Yes, pueden hacer ese tipo de pregunta. ¿Ya? Y la, si se fijan aquí, la estructura que lleva esta, lleva la WH question más el auxiliary verb, ¿ya? Más el subject, yes, más el verb, and last the complement. Sí. Entonces, si se aprenden esa estructura, no hay donde perderse. You will be fine. If you learn the structure, you will be okay. Yeah, you would not be talking in a very complicated way. Yes, todo va a ser estructurado y se van a dar a entender mejor. La persona le va a entender when you talk, even though if you place the verbs of the adjectives or auxiliary verbs in the different places, people still understand you. But it's better if you can do the structure, you know, the right way. Okay, so the WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? ¿Cuáles son las que existen? Alguien, solo uno, ¿verdad? Todos levantan la mano. Yo, solamente uno. Sí. Where, yes, muy bien, gracias. Where, uh-huh. What, very good. Why, how, okay. Why? How? Uh-huh. When, yes. Where? ¿Es todo? Who? Who? Yes. Which? Which, yes. Which. Which, ajá. Ya estuvo, ¿verdad? Ok. Entonces, estas son las WH questions que nosotros usamos. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿para qué usamos cada una de ellas? Teacher, para hacer preguntas, sí, claro. Formular preguntas. Sí, claro, para hacer preguntas. Pero, ¿qué es lo que andamos? What are you actually asking when you, for example, when you use where? ¿Qué está preguntando? Information. ¿Mm? Information. Information? Okay. Well, yes, information, pero... Information about a place. A place? Yes. A place. Yes. Very good. Yes. I'm asking for a place. When I use where, yes. Where do you work? So, por ejemplo, si le digo yo, Manuel, where do you live? ¿Qué quiero saber? ¿Dónde vive? ¿A dónde vive? ¿Quiero saber su dirección? Yes. No, yo no le pregunté su dirección. ¿Qué es lo que quiero saber? Solo el lugar. Place. Sí, esa es la diferencia entre una WH question y otra. Place.
Si usted me, si yo le digo, Manuel, where do you live? Y Manuel empieza a decir, bueno, yo vivo en la calle 14, Avenida España, quinta, esto, casa número 7. Yo no le pregunté eso. I didn't ask you that. I say, where do you live? So, I live in San Salvador. San Salvador. Yeah, eso es todo. I live in San Salvador. Where do you live? Yes. Si yo le pregunto a Martha, Martha, where do you work? Martha me dice. I work in San Salvador. ¿Ahí trabaja? Yes. ¿San Salvador trabaja? Yes. ¿Y ahí qué es? ¿Es una compañía o qué es eso? Es a factory. Okay, I work in a factory. Okay. Yes, I work in a factory. Eso es diferente. ¿Dónde trabaja? In a factory. Yes. Where do you work? Oh, puede decir la compañía, el nombre. Oh, I work in inglés para el trabajo. I work for at Cefensa. I work in El Dorado. I work in, ¿sí? Where do you work? So entonces, estoy preguntando. Teacher, So, we can answer the first question. I live in a house. No. Where do you live? It's a place. Yes. Where do you live? You can say, I live with my mom. ¿Sí? I live with my mom. Yes. Porque si I live in a house, yes. Fíjese que eso es bien. Cuando estaba dando clases a unos niños, le pregunto a una niña yo de 6 años, le digo, ¿dónde vives? Y me dice, teacher, en una casa. Tiene razón, hija. Yes, esa es la palabra, esa es la respuesta correcta, yes, en una casa, yes. Porque así piensa uno, ¿verdad? Pero no, es el place, el lugar. Where do you live? En el caso, where do you work? Si yo digo, I work in the USA. No, no va. Sí, no va. I work in Guatemala. No va, no va. Entonces, yes, I work, y dice la compañía. Ok, entonces, it's a place, when you ask, where do you something, it's a place that you're asking for, yes? Por ejemplo, si le digo, where do you eat at work? ¿Y usted me dice? ¿Dónde comen el trabajo? Marta, ¿dónde comen el trabajo? Actually, I eat in my office. In my office, yes, there we go, sí. In my office, yes. Oh, puede decir, oh, I eat at the cafeteria, yes, or at the lunch room, yes, in the lunch room, yeah. This is where it's a place that I'm asking. Okay, now, ahora el what. ¿Cuándo es que hace usted la pregunta con el what? ¿Para qué se usa el what? ¿Qué ando buscando yo? ¿Por qué ando preguntando? Cualquiera, conteste, lo que sea, tíremelo, okay, estoy listo, I'm ready for you. Okay. I'm sorry? Lo que hacen. About something. About something, sí, something, ¿qué es ese something? Lo que me dijeron antes me dijeron eso, yo les dije, ok. Ok, information. Okay, you're looking for information. Porque si yo le digo, Manuel, what is your name? Información, ¿verdad? What do you like to do? Información. What are you eating? Información. What do you like to drink? Información. Estoy preguntando por información. Information. So, el what lo uso para adquirir información. Y esta palabra, que esta WH question, que es bien controversial,
que nos bloquea a muchos. A mí me bloqueaba esa palabra, o sea, que la aprendí, ya después ya no me bloqueó. Ya. Cuando le pregunta Manuel, why, Manuel López, why are you late? El why are you late? Cuando le preguntan así, uno siente como que, ¿Por qué estás tarde? Y uno, oh my God, se me explotó una llanta. No, es que me cayó la ala de un avión y empieza a dar excusas, a imaginar cosas, a imaginarse de todo, ¿no? Que, y se le enferma a la abuelita como 40 veces en el mes. Hijo, my God, a uno se les muere el perro cada semana, ¿no? Se me murió el perrito, lo llevé al veterinario. El why siempre nos bloquea, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos preguntando con el why, Luis Pérez? ¿Qué es lo que ando buscando yo cuando pregunto por el why? Why are you serious? Le digo a veces a Luis. Why are you so serious, Angélica? Why are you so serious? Le digo a Angélica. A Marlon le digo, why are you so serious, Marlon? Yeah. ¿Qué es lo que ando buscando con el why? Information del por qué o por sí, qué. Pero qué ando buscando, qué excusas ando buscando, excusas, una aclaración o explicación, respuestas. Yes. There we go. Respuesta sí, pero una aclaración, ¿ya? ¿Yes? O sea, eso es lo que ando buscando. El why está, no está buscando excusas. Una explicación, explanation. Yes, una explanation. Yeah, eso es lo que anda buscando con el why. Una explanation. Sí, ¿qué es lo que pasó? Yeah, es todo. Mr. Machuca, why are you late in class? Oh, ¿sabes qué? En realidad, me dormí. Yeah, me dormí. Ok. Oh, ok, ya, yeah. Tienes razón, se durmió, por eso estaba tarde en la clase, yes. Yeah. Entonces, ya, yeah. Explanation, ando buscando una explanation, una razón, a reason, yes, reason why you're late, no una excuse. ¿Qué acerca del how? ¿Qué es lo que ando buscando con el how? How do you get to work? Lo que hace. How do you get to work? ¿Cómo llegas a trabajar? ¿Cómo lo hace? Yes, como es un process, ¿verdad? Es un process. Es como un process que how do you get to work? How do you make scrambled eggs? How do you make scrambled eggs? Yes, how do you manage, you know, to be on time for class every night? Yeah, every day. How do you manage that? Yeah, how? Ando buscando el proceso. ¿Cómo es que pasa ciertas cosas? El how. Yeah. ¿Y el when? ¿A qué se refiere? ¿Qué ando buscando con el when? ¿Cuándo? ¿Qué ando buscando con el cuándo? Time, yes. Información del cuadro. Time is on my side. Yes, it is. Yes, ando buscando time. When are you getting married? Yes, when are you coming to visit? Yeah, there we go. Never, huh? Luis Armando dice never. Yeah, when are you coming to visit us? ¿Cuándo? Tiempo, ¿verdad? When are you going to start working on the new project? Yes, when is time? And who? For a person, ¿verdad? Ando buscando the person. Who? For a person. Yeah. Ese es. Y el which, which es bien raro. ¿Qué es el which? Es una option. Option. Yes? Option. Which one? So, We're gonna have Marlon. We're gonna have pizza
and hamburgers. Which one do you want? Yeah, which one? Yes. Which? Okay, so which is an option? ¿Cuál quieres de estas dos cosas? Okay, so that is the WH question. También en este ejercicio vamos a necesitar alguna pregunta de las WH questions. ¿Para qué sirven cada una de ellas? Ya después las vamos a aplicar, ¿ok? Solo necesitas saber más o menos una idea para qué, cómo la voy a usar. Where, what, why, how, when, who, which. ¿Cómo la voy a usar? ¿Dónde la voy a aplicar? Y ya la vamos a practicar, ¿ok? No se preocupe, tranquilo. Ahora, los possessive pronouns. Possessive pronouns. Possessive pronouns. ¿Qué son los possessive pronouns? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son? ¿Alexis? My. My, yes, ajá. ¿Solo ese? ¿Alguien que le ayude a Alexis? Anybody, cualquiera. Atrévese, si no, tírese al agua, si no, no va a aprender a nadar. Your, ajá. Aviéntese al agua. Our, muy bien, ajá. His. Perdón. His, yes, his. Her, yes, ajá. Angélica. It's, yes, ajá. Our. Your otra vez, ¿verdad? Porque ese es plural. ¿Y el otro? There. There. Yeah, there. Aunque lleva la I ahí, pero se escuche como there. Como esta palabra. There. Yeah. Their house. No va a escuchar. Their house. Their house. Yes. Ok. Esos son los possessive pronouns para cada uno de los nouns. Por ejemplo, I. Usa el my, your es el you, his para he, her para she, it's para it, our para we, and your para you plural, y their para they. Esos son los possessive pronouns que indican posesión, algo que es mío, ¿ya? Ya lo vamos a usar, tranquilo, vamos a aplicar esos. Solo reconózcalos y véalos cuáles son. El my para I, your para you, his para he, her para she, it's para it, our para we, your para you, plural, y their para they. Estamos ahí. Más o menos. ¿Preguntas hasta ahorita? No, teacher, no hemos hecho nada. Ok. Very good. Lo voy a borrar, ¿ok? Porque necesito poner más cosas ahí. Ok, entonces ya vimos las WH questions, que son 7. Vimos los possessive pronouns. Ahora vamos a ver los... las profesiones que habla la plataforma, ¿ya? Yeah. Entonces tenemos professions, ¿qué es lo que la persona, la profesión de las que la persona trabaja, ¿ya? Yeah. Tenemos, ¿alguien me puede decir alguna profesión? Salesperson. Salesperson, yes, sales,
person. Yes. A lawyer. 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 Yeah, lawyer. Teacher. Teacher. Yes, teacher. Doctor. 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 Yes, very good. Police. Uh-huh. A police officer. Police officer. Yes. Police officer. Chef. Hmm? ¿Qué más? Perdón. Chef. Chef. Yes. Okay, chef. Ajá. Muy bien. Construction worker. Construction. Yes, construction worker. Yes, muy bien. Waiter. Plumber. Perdón. Plumber. Lumber, yes, ajá. Lumber es una de madera. Lumber, madera. Plumber, plumber. Oh, plumber. Plumber. Baker. Yes. Yes, aquí era plumber. Yeah, plumber. Sí, es así, plumber. Yeah, aunque lleva la B. Pero no suena. Plumber. Very good. ¿Qué otra más me dijo, Martha? Baker. Baker, yes. Baker. Muy bien. Baker. Pilot. Musician. Yes. Musician is a profession. A receptionist. Huh? Yeah. A receptionist. I'm sorry? Singer. A singer. Yes, singer. 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 Yes. Mm-hmm. I think a housewife. Housewife? Housewife. Engineer. 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 Al revés. Engineer. Engineer. ¿Y mesero cómo se dice? Waiter. Waiter. Waiter, yes, ajá. Waiter. 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 Mesera. Waitress. Ajá. Waitress, yes. Uh-huh. Waitress. Muy bien. ¿Alguien conoce algún juez? Judge. Judge, yes. Judge, jury, huh? Judge, yes. Sailor. Taylor, yes. Taylor, yes. Pilot. Pilot, yeah, ya lo tenemos aquí, pilot. ¿Y cómo se dice azafata? ¿Cómo se dice azafata? ¿Cómo se dice azafata? ¿No? Es de flight attendant. Flight attendant. Nada que ver como azafata, ¿verdad? Flight attendant. Ok, a todos estos, estas profesiones, cuando nos referimos a cada uno de esos profesionales, les ponemos la A al principio. Por ejemplo, I am a musician. Yeah, I am a musician. I am a receptionist. I am a teacher. I am a lawyer. I am a doctor. I am a police officer. I am a chef. I am a construction worker. I am a plumber. I am a baker. I am a pilot. I am a housewife.
Todo eso le pone I am a carpenter. Le pone la A al principio, ¿ok? Acuérdese de eso cuando esté haciendo sus oraciones. Tiene que hacerle, tiene que ponerle la A a la profesión. Entonces, eso serían las professions. Ahora, places. ¿Qué places tenemos? ¿Dónde es que ellos trabajan, verdad? Places. Yes. Marta me dijo en an office, ¿verdad? Office. Yes, in an office. Yes. Marta trabaja in an office. ¿Dónde trabaja el doctor? In a hospital. Hospital. In a hospital, yes. Hospital, yes. In a hospital. La secretary trabaja in an office también, ¿verdad? Muchas personas trabajan in an office. Por ejemplo, la nurse trabaja in a hospital. O también puede ser una clinic, ¿ya? Clinic. Una clínica, ¿ya? ¿Dónde trabajan los salesperson? In a store, ¿ya? In a store. ¿Y una receptionist a dónde puede trabajar? In a hotel. Hotel. In a hotel, ¿verdad? In a hotel. ¿Y una waiter o una waitress? In a restaurant. Yes, restaurant. Yes. Entonces, cada uno de ellos podemos encontrar dónde es que trabaja en el lugar donde trabaja, ¿verdad? Por ejemplo, el pilot, ¿a dónde trabaja? They fly. No, ¿dónde trabaja? ¿En el avión? En el avión. Yes. At the airport, yes. He works at the airport, yes, en el aeropuerto, yeah. Ok, entonces, activities que ellos hacen. Yes, las activities que ellos hacen, yeah. Entonces, ¿qué pueden poner? Activities, una waitress wears a uniform. Form. Uh-huh. Uniform. Help customers. Help customers. Helps customers. Yeah. Mm-hmm. Vamos a decir así, ¿verdad? Y muchas cosas que pueden hacer. Una receptionist sits all day. Take phone calls. Takes phone calls. Una receptionist, ¿verdad? Y una salespeople. Aparte de sell, talks to people. Son actividades que ellos pueden hacer, ¿verdad? Y el construction worker. He worked hard. Works hard. Trabaja duro. Yes, como nosotros, todos nosotros. Works hard. Yeah. Y el policía walks all day. Walks or stands all day. Yeah. ¿Camina todo el día o está parado todo el día? Yeah. Sometimes run. Acuérdense, run. Les enseñé las vocales, ¿verdad? Que la vocal U sería como A. Run. Sometimes run. Sometimes runs. Runs. Hey. Tienen que... Hay tres... ¿Sabe que nosotros tenemos tres opciones? Una es pelear, una es quedarme quieto y la otra es correr. Esas son las tres opciones que tenemos. Así que correr es lo mejor. Runs. Mejor que correr de que quedó. There we go, yes. Uh-huh. Yeah. Y ya de lejos le digo, ven, pero ya estoy lejos. Ok, entonces esas son unas de las actividades. Hay más, ¿verdad? Pero
para hacerlo. Ahora vamos a ver cómo conectamos nosotros la profesión, el place y las actividades. Vamos a ver cómo conectemos teacher con place. Teacher, vamos a ver, teacher plus más, ¿verdad? Plus place. Conectemos el teacher con un place. Entonces vamos a teacher, the teacher, vamos a poner the teacher works at school. Works at school, yes. The teacher works at school. Ya conectamos el teacher con un place. Ahora conectemos al teacher con una actividad. The teacher. ¿Qué? Helps students with their homework. Homework. Yes. The teacher helps students with their homework. Aquí vimos, este es un possessive pronoun. Les dije que íbamos a usarlo, ¿verdad? Aquí está, mire, teachers, their homework. The teacher helps students with their homework. El maestro le ayuda a los estudiantes con sus tareas. Con sus tareas. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, vamos a ver. Una cashier. ¿A dónde trabaja la cashier? En el bank. Ok. Cashier, o también lo podemos poner en el super, ¿verdad? Cashier. Ok, a cashier. Cashier works at super selectos. O a la despensa le ponemos, ¿dónde le gusta más? At super selectos. Y este no es ningún comercial, ¿eh? Hemos puesto otro nombre mejor. A cashier works at Super Selectos. También creo que es válido in, ¿verdad? In the super. In not. The super. Sí, pero es más aceptable at Super Selectos. Yes. Cashier works at Super Selectos. Ok. Uh-huh. Ok. Pero sí lo puede decir, no hay problema, no, es que no se puede decir. Cashier works in the super select. Ya cuando in the super select se está usando un artículo definido que solo un super select hay. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las actividades que hace la cashier. Algo fácil. A cashier handles cash. ¿Cómo es? Cashier cash. Yeah. Cashier cash. Cashier viene de cash. Yeah. A cashier handles cash. O handles money también. Money. Vamos a poner money. Entonces estamos uniendo la actividad con la profesión. Estamos uniendo place con la profesión. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Yes, I have a question, teacher. Yes, please. In the first one, we can say the teacher and teach. Teaches. Es una de las reglas que aprendimos ayer, before yesterday. Teaches. Yeah. Teaches. Yeah, porque como el verbo es teach, termina en CH, acuérdense. Y la regla dice que cuando termina en CH, tercera persona, teaches. Mm-hmm. Yes, sí podemos decir, yes, the teacher teaches at school, yes. Okay, sí, es aceptable. Okay. ¿Cómo estamos ahí? Está ahí, estamos bien. Entonces, si no hay preguntas de esto, acuérdese. Acuérdense cómo va la estructura de esto.
Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a how to formulate the WH questions. ¿Cómo vamos a formular las WH questions? ¿O cuál es la estructura de las WH questions? Entonces, las WH questions, como les dije al principio, era WH plus, ¿qué más les dije? El do o el does, ¿se acuerda? O el does, ¿ya? Plus el subject. Plus verb. Plus qué? Plus complement. Yes. Esa es la estructura que vamos a usar. Yes. Entonces, what, si queremos decir, what do you do? Esa sería la pregunta. Aquí está el WH, está el auxiliary verb, está el sujeto y está el verbo. Yeah. Entonces aquí es donde les dije yo, ¿se acuerdan que podía decir what do you do o what do you do for a living? Le podemos aumentar aquí un complement. For a living. Yes. Y ahí, yes. What do you do for a living? Ya el for a living sería el complement. ¿Sí? Ese sería el complement. What do you do for a living? Si lo quieren hacer así o si no, solo le dejan así. What do you do? Ok. ¿Está claro eso? ¿Que le puedo poner un complement o lo puedo dejar sin el complement? ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. Por ejemplo, si... Claro, imposible. Ok, claro, como los chatas. Very good. Ahora, si quisiera preguntar qué es lo que hace Marta o cuál es la profesión de Marta, aquí ya cambiaría, ¿verdad? Como es tercera persona, ya le hacemos what does she do for a living. Yeah. What does she do for a living? Y ahí le pongo el does. ¿Por qué? Por la tercera persona. ¿Se acuerda de eso? Sí. Sí, le quiero preguntar a Alexis, where do you work? Where do you work? Yes. Where do you work? Entonces tenemos el WH question, el auxiliary verb, el subject y el verbo. Eso apréndaselo de memoria. Mire, si usted se llega a aprender esto de memoria, usted va a ser una amenaza haciendo preguntas. La gente, wow, se va a quedar así como que, hey, what do you do for a living? Hey, what do you like to eat for dinner? Yes. Where would you like to go? Where do you want to go? O sea, ya sus estructuras van a ser de otro nivel. Créame que ya van a ser de otro nivel si las usa de esa forma. Pero tiene que practicarlas. Tiene que practicar. Esto que estamos viendo aquí, usted tiene que practicarlo en su tiempo libre. ¿Okay? Y cuando digo practicarlo, no es viendo el partido y leyendo esto. No, ni viendo la novela, y leyendo, ni viendo el WhatsApp y viendo esto. No, tiene que ser solamente esto, estrictamente solo esto, aprendiéndose la estructura. WH question plus auxiliary verb plus subject plus verb plus complement, y practicar con su esposa, con sus hijos, con su novio, con cualquier persona, pero practique con esa persona. Where do you want to go? Si le quiere poner el complement, tonight. Yeah. Where do you want to go for the weekend? Yeah. What do you want to eat for dinner? Complement. What do you want to eat for breakfast? Yes. Entonces, practique eso. So, where do you work? Si yo quiero preguntar, si yo le quiero preguntar a Alexis, le quiero preguntar que dónde trabaja Luis Pérez, lo voy a poner where does, ¿sí? Does he work? Where does he work? Yes. Where does he work? La misma pregunta, pero con tercera persona, ¿se acuerda? ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok, very good. ¿Alguna pregunta? ¿No? Very good. En la segunda pregunta que puso, teacher, uh-huh.
Dígame. ¿Cómo se, perdón, cómo se pronuncia la S, la H y la E? Creo que parecía she. What do you do for a living? Ajá, correcto ahí. Yes, what do you do? Mm-hmm. Ajá. Sería what? Ahí abajo, la siguiente. Oh, what does she? What she. Does she do for a living? Yes. She, yeah. Okay. Very good. ¿Qué pasó, Marta? ¿Por qué se puso seria? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Dígame. Okay, entonces, okay. Vamos a ver si podemos contestar este examen. Aquí digo el 3.2, el 3.2, que es acerca de profesiones. Ya vimos doctor, receptionist. Y el ejercicio es este. What's his job? His viene a ser un... ¿Cómo se llaman esos? Possessive pronouns. His, ¿te acuerdas? What's his job? He's a receptionist, yeah? A receptionist. What's her job? She's a doctor, yes? En este caso, si fíjese, he es un man, es a receptionist, y she is a doctor. Entonces, la respuesta es she's a doctor. What's her job? Este, her job, aquí, tiene nurse, doctor, exception. Dice, she's a nurse. She's a nurse. ¿Vea? Ese es un ejemplo que le están dando cómo vamos a contestar. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Si tienen preguntas, deténganme. No se vayan a quedar con la duda, ¿ok? Ok, ahora tenemos aquí tres. Tenemos un pilot, tenemos una flight attendant. Tenemos dos, ¿verdad? La azafata y el piloto. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? What's his job? Y vamos a decir... He's a pilot. Yes. Yes. He's a pilot. He's a pilot. ¿Se acuerdan que siempre tiene que ponerle la A ahí? He's a pilot. Yeah. Okay, very good. What's her job? Flight attendant. She's a flight attendant. A flight attendant. Yeah. Attendant. Yeah. She's a flight attendant. Very good. Excellent. Tenemos a singer and a musician. They say, what's his job? He's a musician. Yeah, he's a musician. He's a musician. What's her job? She's a singer. Yes, she's a singer. Very good. Excelente. Estamos bien. Buen trabajo. Ahora tenemos tres. Tenemos un judge, tenemos un lawyer y tenemos un police officer. A lawyer is a liar también, ¿ok? Acuérdense, a lawyer is a liar. Es que liar quiere decir mentiroso y un lawyer quiere decir abogado. O sea, un lawyer is a liar, yeah. Un abogado es un mentiroso, yeah. Okay. Entonces, what's her job? What's her job? She is a judge. She's a judge. She's a judge. What's his job? He's a police officer. Yes, he's a police officer. Very good. And what's his job? Number 10.
He's a lawyer or yeah. liar. A liar es un mentiroso, yes. He's a, ayudémosle a Marta, solo Marta está contestando. He's a lawyer. Lawyer. Lawyer, yes, he's a lawyer. Very good. Now tenemos la, la 11, cook o chef, 12, waiter, and 13, waitress. What's his job? La 11. He's a cook. Ok, podemos decir dos cosas, ¿verdad? He's a cook. Si no lo acepta, si no lo acepta, le ponemos a chef. No hay problema. Y la 12, what's his job? He's a waiter. Yes. He's a waiter. Yes, very good. Y la 13, what's her job? Yeah. She's a waitress. Waitress. Mm-hmm. Very good. Ahora tenemos a cashier, a salesperson, and a security guard. Security guard son los que están ahí, ¿verdad? Los de seguridad, que tienen super selectos. Security guard. Ahora, what's his job? Number 14. He is. Yes, he's a salesperson. He's a salesperson. Yes, very good. He's a salesperson. And what's her job? She's a cashier. Yeah, she's a cashier. Yes, she's a cashier. Yes, not security. Security is at 16. She's a cashier. Cashier. Yes, she's a cashier. Y el number 16, el, ella es. Ajá. What's her job? She has security guard. Security guard. Security guard. She's a security guard. Guard. Dígalo guard, no guard. Guard. Yeah, security guard. Yes. Security guard. Mm-hmm. Guard. Very good. Security guard. Very good. Excelente. ¿Las tenemos todavía? Y si no, ya nos va a decir esto que hicimos un error, ¿verdad? Yeah, tenemos todo bien. Pero no. He's a salesperson. Aquí no le gustó esto. Salesperson. ¿Saben por qué? Está sales. Yes. Mm-hmm. Salesperson. Very good. Ahí tenemos bien ahí. No, nos falta una todavía. Estamos mal en otra. Aquí estamos mal en esta. Yes. Singer. She's singer. What's her job? Apóstrofe. Apóstrofe está al revés, ¿verdad? Yeah. Está al revés. Volteada. Thank you, Martha. No, no, no le gustó eso. Ah, oh, como no, aquí está. She's esta. Eso, la apóstrofe volteada también. There we go. 25 out of 25. Okay, very good. Excelente trabajo. Vamos a ver la 3.7. Let's see the 3.7. Aquí vamos a poner en práctica el does y el do. Yeah. Dice, complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. Entonces, las dos palabras que se necesitan para completar. Acuérdese la palabra de las WH questions. Where, what, how. ¿Qué es lo que está preguntando? What does your sister do? My sister, she's a nurse. Ese sería el conversation one. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí que vamos a hacerle? She's a nurse.
What does she like it? Hmm? No. What does she like? How does she like it? How, ¿verdad? What, no. What is, porque cuando estamos preguntando por información, aquí es how. Right. Dime, ¿cómo es que a ella le gusta eso? How. How does she like it? Okay, very good. Vamos a ver, number two. Conversation two. At the airport, he's a pilot. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Where does your brother work? Work. Está buscando place. Where does your brother work? Work. At the airport, le dice. Yes, at the airport, la respuesta. Yeah. Okay. Oh. He doesn't really like it. It's where, what, or how does he like it? Mire, where how does like, he like it? Like. Huh? How like, how, or how does he like it? Yes, porque si digo, where does he like it, ¿qué le digo? ¿Dónde es que le gusta a él, verdad? ¿Dónde le gusta? Sí. Se oye mal eso, así que no la haga, no la vaya a preguntar así. No le va a decir, hey, where does he like it? No, no, no diga eso. What does he like? No, tampoco, porque he doesn't really like it. ¿Eh? Entonces es how does he like it. Yes, very good. How does, no conversation. Three, yeah, no, 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 don't say. Conversation three. Okay, that's their job. Oh, I guess they like them. What do your parents like? What do your parents like their job? No, no se oye bien. Porque what is para información, ¿verdad? What is your how? How? Yes, how? How do your parents like their job? Oh, I guess they like them. Yes. Yeah, I guess they like it. I don't remember. I don't remember. What do they work? Where? Yes, in an office in the city, yes. I don't remember where do they work, but I guess I see. Where, the place? Manuel López, estamos bien. ¿Está viendo aquí lo que estamos haciendo o no? Está desmayado, Manuel. Sí, yo creo que Manuel ya está desmayado. Ok, number four, conversation number four. How do you do? I am a student, esa es la respuesta. I am a student. Oh, I'm a student. What do you do? Yes, está preguntando información. What do you do? No, how do you do, ¿verdad? Or where do you do? Tampoco, no. What do you do? I'm a student. What? Yes. ¿Se acuerdan que esa pregunta se la hice al principio? What do you do? I'm a teacher. Yes. Así es que esa era dada. Vamos a verla esta. I see. I see. They're good. I like them a lot. I see how do you like? How do you like your class? They're good. I like them a lot. It's how do you like your class? How do you like your class? What, okay. What do you like? What do you like your classes? No, no. Acuérdense que estamos hablando, what is for, para información. What do you like? How do you like? Si dijera así, vea. What do you like about your classes? Eso sí. ¿Qué es lo que te gusta de esas clases? How do you like? How do you like your classes? Yes. Okay, vamos a ver. Si es cierto que si se decimos, yeah, yeah. Decimos perfectas o no. 25 de 25. Very good. Son buenos ustedes. You're good. Okay.
Y el último que vamos a hacer. Diploma. Yes, very good. El otro, knowledge check. Vamos a ver el knowledge check. Este dice, aquí es acerca de los adjetivos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cambiar el adjetivo y ponerlo antes de el nombre. Acuérdense que el adjetivo son lo que son words that modified the noun. Okay. En este caso dice, vea, dice, a doctor's job is interesting. Interesting es el adjetivo. Entonces, a doctor's job is interesting. Luego lo cambiamos a doctor has. ¿Por qué le ponemos has y no have? Tercera persona. Tercera persona. Es el verbo to have. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? To have. I have a house. You have a house. Martha has a house. Yes. Entonces aquí, a doctor has an interesting job. Solo le cambiamos de el interesting que estaba al final, se lo pusimos antes del noun, que es el job. Entonces eso es lo que vamos a hacer con todas las oraciones. Le vamos a cambiar el adjetivo. En este caso dice, a police officer's job is dangerous. ¿Cuál sería, cómo la podemos cambiar? A police. Yes, a police. Office. Officer. Office. Officer, yes. Has. Very good. A dangerous job. Dangerous, yes. A dangerous job. Yes. Entonces ahí le pusimos dangerous es el permítame, ¿qué es esta? Dangerous es el adjetivo y el job es el nombre. Yeah. Has a dangerous job. Very good, excelente. Ahora, a teacher's job is stressful. Stressful es como tedioso, ¿verdad? ¿Cómo cambiáramos esto? A teacher has. Ok. Stressful job. A teacher has a stressful job. ¿Estamos bien ahí? A teacher has a stressful job. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Yes. Ok. A plumber. Acuérdense que plumber, la B está ahí, pero es muda. No habla, no dice nada. A plumber has gracias. A boring job. Job. Very good. Yo creo que no les está costando esto, ¿eh? Está fácil, ¿verdad? ¿Eh? An electrician job is difficult. An electrician has a difficult. An electrician has a difficult. Difficult. Job. Yeah. Very good. Y la última, vamos a ver, Alexis. Alexis, ayúdeme con esta. A vendedor has is ace a job. Mm-hmm. A vendor has. A vendor has. Is. Easy. Ace job. Easy job. ¿Estamos bien ahí? ¿Así estamos bien? Yes. ¿Sí? Yes. Dijo yes. Easy job. Falta la N. Exacto. Yes. Acuérdense que les dije que siempre que va una vocal no podemos poner a. Ya, yeah. Tenemos que poner la Anna. Y aunque le cueste, Alexis, tiene que hacer el sonido nasal. Anna.
La lengua arriba de los dientes enfrente is an easy job. So a vendor has an easy job. Very good, excelente, buen trabajo. Yo creo que nos hemos ganado un 10. No, mire, sacamos muchas malas. Vamos a ver estas, ¿qué pasó aquí? Quizás la escribí mal. A plumber has a boring. A plumber's job is boring. Falta la apóstrofe y la S. No, falta la A. Has a boring. Has a boring. A boring. A boring job. Has a boring job. A plumber has a boring. Ahí. Boring job, yeah. Okay. Vamos a ver. Esta está mal escrita también. Esta está mal escrita también. An electrician. ¿Qué es electrician? Saber qué será eso. ¿Quién fue lo que escribió eso? ¿Alexis fue o Luis Pérez? Electricista. Alexis fue, ¿verdad? No. Electrician. ¿Mm? Electrician. Electrician. An electrician has a difficult job, yes. Ya no vamos a poner a escribir a Alexis, ¿eh? Vean lo que está haciendo. Ok, very good. Hey, good job, good job. He got nervous. Yeah, he got nervous. Yes, he got nervous. Very good. Ok, entonces hasta ahí vamos a llegar. Dejamos la 3:13 para mañana y llegamos a 3:10. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy en día? Hicieron un espléndido trabajo, ¿eh? Así que lo felicito. Adelantamos bastante ahora. Ok, entonces, I see you. Nos vemos mañana a las 8. Acuérdense que hay que trabajar en el midterm. Hoy no tienen que dormir, tienen que trabajar en el midterm. ¿Okay? Y mañana lo vamos a terminar. All right. Ok, have a good night, all of you. All right. See you tomorrow at 8. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Good night. Good night, everybody.